En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. En silencio supliquemos el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador.
Oremos. Purifica, Señor, y protege siempre a tu iglesia con tu inagotable compasión. Y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, dirígela siempre con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en el cuarto aniversario de Jorge Armando Varona Cruz. Intención, Marta Varona y familia. Jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el señor había concedido la victoria a Siria, pero siendo un gran militar era leproso. Unas bandas de arameos había hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señor: ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cure de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dese en cuenta y verán que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijera: ¿por qué ha rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo en la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. En Habaná y en Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se acercaron para decirle: padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, no lo habrías hecho. ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quédate, quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él y exclamó: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
¿cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma quiere ser del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en día de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron a un precipicio del monte sobre el que está edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Seguimos en este camino cuaresmal que el Señor nos regala como tiempo de gracia. Y me parece importante que hagamos un breve recuento, una reminiscencia de lo que hemos ido viviendo hasta que hemos llegado hoy, miércoles de ceniza. Recuerden que habían 3 consignas: ayuno, oración y ofrenda, que algunos traducen a limosna. Y se nos decía que esas 3 prácticas cuaresmales son la carta de presentación de la cuaresma para vivir de tal manera una preparación para el trido pascual: pasión, muerte y resurrección. Luego pasamos al primer domingo de cuaresma. Y se nos presentaron las tentaciones. Jesús, que fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás en el poder, en el tener y en el placer. Las mismas tentaciones que nosotros vivimos a diario. La diferencia es que Jesús salió victorioso y nos mostraron que Jesús era verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Aunque se hizo un énfasis en la humanidad de Jesús, que vivió la tentación. Luego pasamos al segundo domingo de cuaresma,
Y nos regaló la Escritura la transfiguración. Tres personajes, Moisés, Elías y Jesús, como principales. Tres secundarios, Santiago, Pedro y Juan. Y en la transfiguración se nos dijo que su vestidura había resplandecido tan blanca como ningún lavandero podía colocarla. Y otras traducciones hablan tan blanca como la nieve. Y se nos dijo que la transfiguración era antesala de la resurrección, de lo que sucede con nosotros en la resurrección, un cuerpo glorificado por el Espíritu. Y que era necesario pasar por el desierto para llegar a la transfiguración. Y en la transfiguración se nos mostró a Jesús, no solamente ya como hombre, sino como verdadero Dios. Este es mi Hijo, escúchenlo. Y luego pasamos al tercer domingo de Cuaresma, que fue ayer. Y nos proponían dos formas de lecturas. La primera sobre la ley y la destrucción del templo. Y reconstruiré este templo en 3 días. Y estaba hablando de su propio templo, es decir, la resurrección, para darnos vida a nosotros. O la segunda opción, no sé cuál haya usado el padre aquí, la segunda opción, la samaritana. Entonces Moisés en la roca da de ver al pueblo, y Jesús se encuentra con un diálogo con la samaritana y le da de beber, y se sienta sobre el pozo para decir que él es el nuevo surtidor de agua viva, que es el que da la vida eterna. Y hoy nos encontramos en la liturgia con este acontecimiento de la lepra. La lepra, que era una enfermedad en su época incurable, en primer lugar. Segundo, que era una enfermedad que excluía, porque inmediatamente usted era diagnosticado con lepra, tenía que acercarse al sacerdote y el sacerdote tenía que decir que era un leproso. Y el leproso tenía que salir de la ciudad, salir del pueblo. E incluso algunos se colocaban una campanilla para que cuando pasara alguien cerca de él o de ella, según el caso, la campanilla sonaba. Y entonces se supiera que había un leproso. Y no podía acercarse ni siquiera a 1 metro de distancia, porque si se acercaba a 1 metro de distancia, cometía pecado de impureza. Y entonces también tenía que irse a presentar al sacerdote. Pero además, la lepra físicamente iba descomponiendo a la persona. Iba llegando a un estado de putrefacción, la carne. Y se caían las falanges, la nariz. Es decir, era una enfermedad terrible. Imagínense en nuestro tiempo que uno fuera caminando con lepra y cuando sintió que la oreja va por el suelo, recógela a ver si vuelve a oír. O sea, terrible, hermanos. Entonces, ¿se imagina cómo se sentía una persona que tenía una enfermedad y que no podía nadie acompañarle ni auxiliarle? Y por eso aparecieron los lugares para que vivieran los leprosos. Incluso en Colombia ustedes saben que hubo un lugar para eso. Pero además la lepra tenía un olor maluco, un olor que no se aguantaba fácilmente por el estado de putrefacción. Y si uno a veces no se aguanta, a veces el olor del compañerito o del amigo que está ahí cerca, que se quita con desodorante. Ahora imagínese un olor fétido. ¿Y para qué nos ilustra el Señor con esta palabra? Para recordarnos también que nosotros podemos caer en la lepra. Porque hay una descomposición de nosotros espiritual. Y entonces el buen olor de Cristo desaparece de nuestra vida y nos contaminamos por el pecado. Pasamos de la gracia a la desgracia. Y el tiempo de Cuaresma es para quitar ese mal olor que hay dentro de nosotros. Por eso hay que acercarnos al sacramento de la reconciliación. Es para hacer un examen profundo de conciencia y decirle al Señor: aquí estoy con mi debilidad, pero ayúdame a salir de ella. Es para quitar la lepra que hay dentro de nosotros. Pero también sucede en nosotros lo mismo. Cuando nuestro ser
está contaminado. Somos excluidos de la comunidad, pero no porque Dios nos coja de la oreja y nos saque, sino que nosotros mismos nos excluimos por el pecado. Pero cuando vuelve el sacramento de la reconciliación sobre nosotros, somos insertados de nuevo a la comunidad. Y eso también le sucedía a un leproso. Cuando era declarado sano, se presentaba al sacerdote. El sacerdote certificaba su sanación y volvía a ser incluido en la comunidad. Pero se le advertía no pecar más. No nos apartemos de la comunidad de Dios. Busquemos la reconciliación. Nosotros cada uno se conoce. Todos tenemos un pecado dominante y ese es el que nos lleva a cometer otros pecados. Interioricemos ese pecado dominante, saquémoslo a flote, comencemos a trabajar con oración, con ayuno, con penitencia, con obras de caridad, con la celebración de la Eucaristía, tallándonos también nosotros un poquito y seguramente podemos tener una verdadera conversión. La cuaresma es tiempo de conversión, pero la conversión no es inmediata. La conversión es un proceso. Por eso Naamán tenía que hacer el proceso. Tenía que ir al río, tenía que bañarse las 7 veces, pero él simplemente quería hacer algo rápido, algo sin complicaciones. ¿Por qué tiene que ser allá? También nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces nos complicamos la vida? Se la complicamos a otros. ¿Cuántas veces le ponemos obstáculos a Dios y Dios queriendo sacarnos de una realidad? Pues dejemos que Dios nos saque de esa realidad que usted solamente conoce, y que al Dios sacarte de esa realidad puedas glorificar su nombre y declararte totalmente sano de la lepra espiritual, es decir, del pecado que llega a nuestra vida. Amén. Purifica nuestra vida, limpia nuestro corazón para poder vivir contigo, contigo. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Convierte, Señor, en sacramento de salvación los dones que te ofrecemos como expresión de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros pecadores nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo y nos sirvieran de acción de gracias, nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento a los pobres. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos. Santo, Señor de gloria y majestad.
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque cerca de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, que eres salvación, y te damos gracias, sintiéndole servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a este hijo tuyo, Jorge Armando Varona Cruz, a quien llamaste hace 4 años de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de esta comunidad parroquial, y así como María, la Virgen Madre de Dios, la Auxiliadora, San José, su esposo, los apóstoles y los santos, Santa Beatriz de Silva, y cuanto era en tu amistad de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Pensen en el saludo de la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde con la vida eterna.
comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te amo y me uno todo a ti, tú no te ausentes de mí. Oremos. Te rogamos, Señor, que la comunión en tu sacramento nos purifique y nos congregue en la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. José Armando Varona Cruz, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, ojos misericordiosos, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Reina de la Paz, feliz día para todos.